Acabamos de... Es muy temprano todavía, apenas son como las 2 de la tarde y estamos aquí en México, en la Ciudad de México, donde estamos viendo qué tan fácil es conseguir pirotecnia y qué tan ilegal es la pirotecnia. Ahorita acabamos de ir a comprar una tiendita por aquí, una tienda local, como cualquiera aquí en México, en la Ciudad de México hay muchas. Pero ya para lo principal fue fácil conseguir cohetes, pero vamos a seguir viendo qué tan difícil es y qué es el cohete más poderoso que podemos encontrar. Ahorita no nos dejaron filmar cuando lo compramos, pero a ver si en otra nos dejan filmar. Aquí estamos, vamos a ver qué tan poderosos son los cohetes que pudimos conseguir. Estos no son los más poderosos que venían, solo son ahorita para temprano. Pues vamos a ver. Como pudimos ver, esta es la cámara de prueba, por eso no se ve tan bien, pero al parecer no. Está muy grande. No, no son tan poderosos como para romper. Después de probar los cohetes blancos nos dimos cuenta de que su nivel de efectividad era muy baja, ya que ni siquiera pudieron explotar la esferita de Navidad y mucho menos la de plástico, entonces les damos un nivel de efectividad muy baja. Después salimos a ver si lográbamos encontrar otro puesto de cohetes, lamentablemente no, así que tuvimos que regresar al primero y comprar un poco más de cohetes ahí. Vamos a regresar otra vez, ya que ahora ya compramos más cohetes, unos que se llaman R15 y palomas. Supuestamente son de pólvora negra y truenan más feo, vamos a ver qué tal, a ver si es cierto que eso funciona. Y pues vamos a probarlos, ¿no? Estas son las palomas de pólvora negra, como pueden ver su precio era de $2.50 y vamos a ver qué tal truenan. Este es el cohete R15, como podemos ver tiene tapas de yeso, este costaba $1.50 y vamos a ver qué tal. Y después por la noche fuimos a buscar otro puesto de cohetes, afortunadamente sí encontramos otro, pero tuvimos que seguir a pie después porque estaba escondido en un callejón. No, desde acá arriba, salió volando en una reja que se va con... ¿Sí? Vimos estos que se supone que van a salir todos seguidos. Nos costó 40, es bastante caro para un cohete, pero dicen que está poderoso, esperemos que sea verdad. Se supone que salen así muchas chispas hacia el cielo. Vamos a ver, por lo que podemos ver están hechos en Estados Unidos. Y en nuestro, por encontrar otro tipo de cohetes aquí, en nuestro viaje también encontramos estos, que son varas de luz, ¿no? Simplemente. Vamos a ver qué tal. Al principio probamos los cohetes desde abajo, al ver que no podíamos conseguir las tomas correctas,
decidimos subir a la azotea, donde seguimos probando los cohetes. Nos dimos cuenta que eran dos tipos de cohetes, como lo verán a continuación. Aquí estamos, como pueden ver, están prendiendo los cohetes, a ver qué tal es el efecto. Está difícil porque no está, pero pues el efecto queda muy bonito. Ah, oh, eso salió bien. Oh. And then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.